Los bloqueos energéticos en muchos casos suelen empezar en la mente. Los bloqueos energéticos no son solo producto de brujerías, de magias negras, de envidiosos, sino que en muchos casos, yo diría desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, las mismas personas los producimos sin darnos cuenta de manera inconsciente. Por ejemplo, si la persona que vos amás, que digo esto porque es lo más común y que yo observo todos los días, te deja en este mismo momento, sin ninguna explicación, se va, agarra la maleta y se va, eso va a provocar un dolor enorme y ese dolor te va a llevar a vos a especular, ¿por qué me estará dejando? ¿Se ve que tiene otra? ¿Será que no me ama desde hace un tiempo y no me lo dice? ¿Será que me ha mentido? ¿Será que se ha burlado de mí? ¿Será que yo no merezco el amor? ¿Otra vez me pasa lo mismo? ¿Otra vez otra persona me abandona? Vas a empezar a sentir tristeza, te vas a conectar con las emociones más negativas, tóxicas y de baja vibración que tenemos. Eso es común, porque a los seres humanos nos suele ocurrir eso. Entonces, en nuestra mente, al empezar a especular y especular, o sea, especular y especular significa contarnos todo el tiempo la historia de lo que nos ocurrió. Que tal persona con la que éramos felices de pronto se fue, no nos dio explicación, o quizás nos dio la explicación, no te amo más, se terminó. Empezamos a pensar, ¿y por qué habrá pasado esto? Entonces, a medida que pensamos y pensamos y pensamos, todo el día, durante semanas, durante meses, lo que hacemos es enfermar. Sin querer, porque es muy difícil evitarlo, enfermamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque solo pensamos en eso, nos obsesionamos. Y en casi todo lo que pensamos nos despiertan emociones de baja vibración, tristeza, tristeza, enojo, ira, rabia. Estados de la mente infernales generamos. Alguno dirá, sí, pero Rodrigo, eso me lo provocó la persona. La persona te provocó dolor, pero el sufrimiento lo provoca la propia mente. Cómo uno reacciona frente al dolor. Entonces, frente a esto, podría ser que la persona rápidamente salga de esa desarmonía mental, emocional, energética, y suelte y perdone, y se trabaje en sí misma, en potenciarse, en sentirse mejor, en volver a reconectar con una nueva vida. Y hay otras personas que quedan atrapadas. Entonces, quedan atrapadas en un circuito donde toda la el pensamiento de la mente y las emociones y la energía gira en torno a que tú te cuentas la historia de lo que te ha pasado todos los días. Este hombre me dejó, eligió otra mujer, descubrí a la otra mujer en las redes sociales, es más joven, es más linda que yo soy fea, yo no valgo. Todo el día repitiéndote esto. Y, por supuesto, empezás a hacer notas mentales, que las notas mentales empiezan a grabar patrones de pensamiento negativo, nunca ningún hombre me va a querer, todos los hombres van a ser infieles conmigo, yo no valgo, todo me va a ir mal en la vida, tengo mala suerte, etcétera, etcétera. Nos empezamos a programar y no entendemos que si bien hemos recibido un dolor enorme, porque que te haga eso un gran amor, es un dolor enorme, nosotros no hemos sabido fluir y salir y sanarnos y hemos quedado atrapados. Y eso es algo muy muy humano, que a los seres humanos nos ocurre. No es que eso no le ocurra a casi nadie, al revés, a casi todas las personas nos ocurre eso. Entonces, sanarse no va a depender solo de un ritual, sino de un proceso donde uno empiece a entender estas cosas, porque el principio de la sanación es entender que como viene funcionando uno todos los días, más uno se va a bloquear. Más te programa de manera negativa, más haces notas mentales negativas y te dices, todo me va a ir mal, no me ama, elige una mujer más joven, estoy vieja, estoy gorda, yo no valgo, tengo mala suerte, más tú te programas para vibrar en ese nivel bajo, más bloqueada vas a estar y más vas a atraer situaciones en ese nivel vibratorio. Entonces nada bueno pasa. Claro. En esta situación la gente dice, todo me iba bien, ahora mire cómo está mi vida, se ve que es brujería. No, tu propia mente reaccionó como pudo al dolor y no pudo salir del estancamiento, tú no pudiste salir del estancamiento y quedaste atrapada.
cuidado, no hay que confundir, no hay que ir inmediatamente por el lado de es brujería.